Consentidas, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidas a un nuevo video de este nuestro canal. El día de hoy les voy a traer la reseña y tutorial de una paleta que es esta, que está aquí, que se llama Return of the Jet shadow Palette, el book número 4. Estuve viendo esta marca. Es más, me estaban muchas de ustedes diciendo en los comentarios que pruebe algo de esta marca. Porque esta marca creo que está. Trending en México o algo así, no estoy segura, es lo que pienso. Siento que pues fue lo que me dijeron. Y me fui a la página de esta marca que se llama Root Cosmetic Art. Y créame, y créame que me quedé enamorada de algunas de sus productos, de algunos de sus paletas. Y estuve viendo en esta página que ellos hacen dupe de aquellas paletas que nos sacan un ojo de la cara, pero a un precio este, mucho más económico. A por aquí ya les ha de haber estado apareciendo las paletas que hay en esa eh, página pero bueno antes de continuar con el vídeo para hablarles un poco más de esta paleta y de decirles cu de cuál es el dub esta paleta que está aquí te voy a dar un rápido mensaje y es que si eres nueva por aquí acabas de pasar de casualidad Dale click a ese botoncito rojo de suscribirte para que te unas a la comunidad de mis consentidas. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, Maris Giacomán. Y sin más conversación, vamos a comenzar. Ok, aquí está la paleta. Me gustó bastante la forma en que viene empacada la paleta. Porque miren, es algo tan diferente, no trae la típica... Caja en las que vienen está muy bonito y me gustó bastante lo que es el empaque, el diseño de esta paleta porque se ve súper original, un, te un tema, un tema diferente, por decir así. Acá atrás ustedes van a ver todas las sombras que nos contiene la paleta y viene la explicación de la paleta en tres idiomas y entre unos de esos el español, así que mientras ustedes aprecian el empaque de la paleta, pues yo les voy a leer lo que dice. Dice ve, dice: ve más allá de esta galaxia con nuestra última creación. Explora un mundo completamente nuevo hecho realidad por ti con nuestra selección de 35 sombras. Los colores más intensos y variables hasta el momento. Fórmula fácil de mezclar y duradera. Crea looks cotidianos hasta luz de una dimensión completamente nueva con una sola paleta. como lo ven? Wow, esa parte de la paleta se me hace bastante, bastante original, pero bueno, ahora vamos a abrirla, viene con su plástico protector, lo que se le agradece, claro, no tiene este espejo. Es una paleta económica, pero miren los tonos. Y ya hasta y hasta este punto, ya me imagino que ustedes se habrán, dando, se habrán dado cuenta de qué paleta esta es el dupe. Esta paleta es el dupe de la paleta Jacqueline Hill para Morphe, la segunda paleta que ellos sacaron en colaboración. Esa que es totalmente blanca y a la vez es el dupe, por decir así, de Elsa de Beauty Creation. Pero de las dos anteriores paletas, siento que esta tiene un diseño, por decir así, más original. Aunque los tonos son absolutamente eh, parecidos o los mismos no las voy a comparar al momento esta paleta con la de eh, con la de murphy porque pienso hacerles un segundo video donde de un lado haga el maquillaje con esta y del otro lado con murphy entonces por eso no la saco este ahorita a, para compararla a lo que me llamó la atención de esta paleta es esta explicación que viene aquí la divide en la paleta como este es un libro Supuestamente este es un libro y al abrir pues vamos a encontrar aquí en esta parte lo que son los capítulos o el orden de los capítulos. Ah, dice que la primera línea se llama Galaxy Trouble, que es esta línea que está aquí. La segunda línea se llama The Search. Begins, o la búsqueda, o la búsqueda empieza. La tercera línea se llama Don't Be Scared, que es no te asuste o no estés asustado. La, ter la cuarta línea se llama Las 35 Estrellas y Oh My God, quita ese celeste que me gusta tanto de la paleta de Morphe y la Quinta y última línea se llama All A New Friends o, o como decir viejos y nuevos amigos. Me gustó bastante, es, es algo sumamente diferente y es lo que yo venía diciendo hace tiempo que es hora de que, que vayan a otros conceptos. Que no sean el bendito unicornio y la sirena. Y esta viene, eh, y esta compañía nos trae una manera original de traer los dupes de aquellas paletas que sin duda son más costosas. El, el valor de esta paleta les va a aparecer aquí en pantalla. Pero bueno, vamos a ir a los swatches de esta paleta, que son este, en total 35 sombras. Así que vámonos para allá. Que hizo esta bonita paleta y mis pensamientos sobre lo que acabo de sentir en los swatches es que la paleta está preciosa. Las sombras satinadas metálicas se sienten tan, pero tan suavecitas y tan cremosas a la hora de probarla que me hace que estoy utilizando o estoy haciéndole swatch a una paleta de alta gama y no a una paleta económica como esta porque ya ustedes vieron el precio y ese precio dividido para 35 dólares oh my god um, para serles sincera, porque me gusta serles sincera a ustedes entre los tonos que siento que los sentí como tisosos o chalky son estos tonos que están aquí que a la hora de pasar el dedito, como que se desmoronan un poco. Pero vamos a ver qué tal funcionan esos tonos a la hora de utilizarlos en mi ojo. Porque creo que me estaré guiando por estos tonos café, ya que estamos otoño. Pues entonces voy a hacer un look otoñal con ella. Pero como les digo siempre, una cosa son los swatches y otra cosa es en el ojo. Ahí donde te trujo, chencha. Lo que voy a hacer ahorita fuera de cámara es preparar mi canvas, acercar la cámara y regresar. Ok, ya regresé, mis consentidas preciosas. Lo primero que voy a hacer es sellar el corrector con esta sombra que está aquí, que es una sombra clara y esa la voy a utilizar para sellarla. Siempre, siempre sellen este, su trabajo de prebase o, o producto con que han usado como primer de ojos para que de esta manera su maquillaje dure este por mucho, mucho más el tiempo. Ok, ya sellé lo que es en mi prebase de sombra o mi corrector. Ahora esta sombra para hacer eso no la usen porque tiene un poquito de brillito y para uno sellar un producto es mil veces hacerlo con este un producto con terminación mate, entonces la apliqué y encima le tuve que pasar un poquito la esponjita para que se lleve un poco el brillo. El producto no está malo, el problema fui yo al utilizar un producto con el que no se debe sellar. Pero de ahí sí está un poquito polvosito, pero nada, absolutamente nada del otro mundo. Ahora como sombra de transición me voy con esta sombra que está aquí y esa va a ser mi sombra pues como les dije, de transición. Ok, así ya va quedando. Y con esta sombra me di tremenda, tremenda sorpresa porque tiene una... Pigmentación, inclusive mejor que de la paleta de Morphe de Jacqueline Hill. Me encantó, me fascinó, como ustedes no tienen idea. Ahora me voy a esta sombra que está aquí. Esta que está aquí, esta la voy a agregar, la voy a poner como para agregar profundidad en lo que es en mi mirada. Ustedes saben, ahorita es como les dije, quiero hacer un look bastante otoñal. Así que me voy por este café rojizo y lo voy a aplicar. Okay. Voy a concentrarme un poquito más en lo que es la V externa. Voy a regresar a la anterior brocha y difumino todos los filos, todo, absolutamente todo el filo. Ok, así va quedando el maquillaje y oh my god, esa sombra, esa segunda sombra tiene una pigmentación que. Enamora y como ven no tiene casi absolutamente nada nada de fall out. no es que no lo tenga sino que es demasiado demasiado poquito y eso me está gustando bastante ahora lo que voy a hacer fuera de cámara es poner un poquito de corrector hasta aquí. Con este producto de P. Louis F. Base Academic. Y regreso. Ok, ya apliqué corrector. Hice como una lunita, por decir así. Y ahora me voy por una sombra que es satinada. Que es esta que está aquí, que es clarita. Y lo voy a aplicar en toda esa área que apliqué. Este, lo que es mi corrector. A ver. Ok, así ya quedó y fíjense que tiene, que aplicó bien esta sombra a pesar de ser una sombra satinada y hay mucha gente que le gusta aplicar este tipo de sombra con los dedos. En lo personal yo sé si la sombra es realmente buena cuando solamente la tengo que aplicar con brocha y vean, quedó muy bonita. Ahora voy a regresar a la anterior brocha y como que a difuminar un poquito los filos. Ok, así va quedando el maquillaje. Ahora lo que voy a hacer ahorita fuera de cámara es hacer mi delineado y regreso para dar un detalle que quiero darle pues a este maquillaje. Ok, ya hice mi delineado y ahora lo que voy a hacer es coger una brocha de estas de delineador, la voy a mojar y voy a tomar esta sombra moradita que está aquí. Y la voy a tratar de aplicar encima de lo que es el delineado, ¿ok? Para hacer como un delineado moradito. Esto es lo que yo hago cuando quiero un delineado de color y no tengo ese delineado. Esto es lo que yo hago. Ahora, de la misma paleta y haciendo casi que lo mismo, voy a tomar este tono celestito y lo voy a estar tratando de poner en medio de lo que es mi delineado, como para hacer más o menos como un degradé de colores y así más o menos. Nada más, solamente eso voy a hacer. Ahora voy a hacer en mi otro este ojo. Aplico pestañas postizas y regreso. Ok, mis consentidas, ya regresé. Terminé por completo mi maquillaje por fuera de cámara, incluyendo que puse este tono que está aquí en lo que es el área de lagrimal. Y pues así quedó nuestro trabajo de maquillaje terminado. cómo quedó este maquillaje, y aquí vienen mis pensamientos finales sobre esta paleta. Ahora, la paleta consta, como les dije desde el principio, de 35 tonos, y de los 35 tonos, creo que hay dos o tres que no me terminan de convencer ni en su pigmentación ni en el swatch. Pero el resto, mis consentidas, vamos a decir que los otros 32 tonos están de infarto. Prové algunas de sus sombras eh, metálicas o satinadas y puedo decir que son oh maiga. Me atrevo a decir un poquito, un poquito que tiene incluso mejor calidad que la de Morphe. Y eso es mucho que decir porque esa de Morphe con Jacqueline Hill es de mis favoritas. Pero comparando la diferencia de precio, esta está demasiado, demasiado bien. Aquellas sombras que las sentí tizosa o chalky a la hora de hacer el swatch no me dieron ningún problema en mi ojo porque fueron de esas sombras con las que hice este maquillaje. Estoy enamorada, realmente me gusta mucho su portada el concepto de la paleta, a pesar de que su rango de sombras se está haciendo, como quien dice, una copia de aquella paleta de Morphe. Pero si ustedes no tienen al alcance la paleta de Morphe, sea porque no la venden en su país, o sea que pidiéndolo en la página te sale muy costoso, esta es una de las mejores, mejores opciones que puedes encontrar. ¿Cuánto le doy a la paleta? Independientemente de aquellas tres o cuatro sombras que no me gustaron, le doy un 10, le doy un 20, le doy un 30, le doy un 100, porque la paleta está buenísima y ninguna paleta, sea esta de alta gama o no, tiene todas sus sombras buenas. Siempre hay una o dos como que le faltan, como que no nos gusta, o sea que eso no vendría a ser problema. Si esta paleta la tienes a tu alcance, no dudes tenerla en tu colección de maquillaje. Y aparte que es una de esas paletas que son versátiles porque nos dan bastante rangos este, neutrales con algunos pop de color y esta es de esas paletas tan versátiles que la puedes utilizar tanto en, tanto en verano como en otoño, invierno, primavera porque es muy muy bonita y pues esos son mis pensamientos finales miren que yo soy bien picky a la hora de dar las reseñas y trato de ser lo más sincera pero aparte de esas tres o cuatro sombras, no le encuentro absolutamente nada, pero nada negativo a esa paleta. Así que ya saben, yo la apruebo. Y ustedes saben que en cuestión de paleta yo sé bastante. Pero bueno, mis consentidas, espero que esta reseña te haya gustado para que tomes la decisión de comprar o no la paleta. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme un dedito arriba. Pero sobre todo, compartirlo en tus redes sociales favoritas para que de esta forma... Esta comunidad, pues siga creciendo. Miren, que ya pasamos los 10.000 suscriptores. Qué contenta, qué felicidad, pues tengo. Pero bueno, mis consentidas, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides irte suscribiendo dándole click a esa bolita de aquí abajito y aquí al ladito te estaré dejando el link a mi último video de belleza. Yo me despido de ti, deseándote todo, pero todo, pero todito, y todo lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video y un beso muy, pero muy grande. Bye, mis consentidas.